guerra de materias primas. Para ello han creado guerras, han saboteado sociedades democráticas financiando y sustentando regímenes de terror en detrimento de las libertades de los ciudadanos. ¿Cómo podríamos perdonar la negativa a la reunificación de Alemania en 1952? La devastación medioambiental humana en los conflictos de Indochina, el apoyo político y logístico a los regímenes dictatoriales de Sudamérica, Asia y África, la bipolarización del mundo durante la Guerra Fría, el aprovisionamiento de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte contrarios a gobiernos democráticos popularmente instaurados, terrorismo convencional, bloqueo ilegal y humano cubano.